Aquí tú vas a tener 30 segundos para interrogar a uno de ellos y al otro le va a poder hacer una pregunta David Bustamante. Vale. Y a David le pueden asesorar desde el sofá. Vale. Pero tú eliges a quién quieres entrevistar. Vale. Me quedo el guía y os dejo el nadador para la extra. Entrevistas, pues, al guía turístico, sí. ¿Eh? 30 segundos que empiezan ya. ¿Cuánto tiempo llevas en el mundo de la música? 20 años. Vale, ¿y cuál fue la última vez que estuviste en el escenario en esta profesión? Bueno, hoy. Vale, ¿y quién es tu mayor apoyo en esta profesión? Mi hermana. ¿Y lo cantas también cuando estás haciendo de guía turístico? No. Vale, ¿eres el impostor? Eso no te lo puedo decir. Es la única pregunta que no puedes responder. Pero ahí en la gestión, tiempo. Me encanta la táctica de Ramiro. Dice, no quería la respuesta, sino quería ver la reacción. Yo confieso si me preguntas. Y ahora al nadador, no sé si tienes claro por dónde tirar con lo que has hecho. ¿O esperas a escuchar al nadador? No, espero, por supuesto. Venga, David. David, tienes la palabra. ¿A quién? Al nadador. Nadador, una sola pregunta. Una única pregunta y una única respuesta. Pregúntale. Por venga, del acorde de do, ¿cuál sería la tercera y la quinta? Mi y fa. ¿Eh? Mi y fa. Mi y fa. Mi y fa. Mi y sol. Vale. Tú tienes mucha intuición, te has fijado mucho en detalles que van más allá de las palabras, que seguramente esta es una clave buena para el programa. Sí. Y la decisión es tuya, es una decisión muy relevante. Sí. Ahora tienes que eliminar a uno y si te quedas con un mal cantante, lo pierdes todo. Y le meto la bola a David de que cante con él. Eso aparte. La pregunta que has hecho la tiene que saber. Sí, máxime si tocas algún instrumento. A ver. Los acordes están compuestos. Ha salido con la guitarra. O te están que mintiendo. No sepa cuál es la tercera o la quinta de una escala si toca la guitarra. Yo, si ahora mismo tuviera que hacer un all-in, como te gustaría a ti en inglés, es que diría que los dos. Puede que sean ninguno de los dos o puede que sea uno. Pero es que los dos me cuadra que toda la personalidad, la profesión y demás puede tenerla al nadador para cantar y que el guía turístico, esa templanza, esa persona que no tiene que expresar simplemente cantar delante de un micrófono. Y voy a decir una cosa, porque voy a elegirle a él. Claro. ¿Qué vas a decir? Y es el guía turístico. Cuando recuerdas algo, creo que miras para arriba. O sea, vas a dejar al guía turístico para el final. Eso es. Por tanto, vas a eliminar al nadador. Marco nadador. Pueden ser los impostores también. Voy a marcar nadador para... ¿Marcas nadador? Y David, te dejo al guía para que disfrutes, ¿vale? Venga, pues a ver si disfruto. Pues venga. Adelante, marcado el nadador. Es entrenador. Consensuada la decisión, sí. Cuando lo tengas la claro, bloqueas. Venga. Te la estás jugando, ¿eh? Vamos, nada. Nadador, prepárate para cantar. Guía turístico, a tu casilla, por favor. Rami, y vamos a ver fenómeno. Qué sucede. Nos quedan dos y has decidido eliminar al nadador. ¡Nadador! ¡Queremos ver cómo canta!